las manzanas. Tengo dos manzanas que aparentemente son como son. Iguales, son iguales, ¿verdad? Tengo dos manzanas que son aparentemente iguales. Entonces, a una le vamos a tratar mal. Le vamos a decir cosas horribles. Le vamos a decir cosas muy feas a esta. Vamos a decirle lo peor que se nos pueda pasar, pero diciendo siempre palabras apropiadas. Y luego, a esta la vamos a tratar con mucho cariño. Lo vamos a cuidar, le vamos a decir cosas muy bonitas. ¿Dónde cogiste la ropa de un payaso? Se lo decimos enfadado, Anita. Sí. Tus zapatos son muy malos. Feos. Eres mal. Eres muy feo. Eres muy fea, pero serios. Tus pantalones miran como pantalones que Dora pone. No es inteligente. No eres inteligente. Tú eres muy feo. Eres muy fea. Eres una mala persona. Eres mala persona. ¿Sabes lo que te digo, manzana? Que tú no eres nuestra amiga. No queremos que vengas más a jugar con nosotros. ¿Has oído? No queremos. Porque no nos gustas. Entonces ya a esta manzana la hemos tratado muy mal, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a ver a esta manzana. Esta manzana es preciosa. Y es que esta manzana es que te quiero mucho, manzana, porque es que eres tan bonita. Madre mía, qué bonita. El vestido que tienes hoy, mira, muy bonito. Me encanta tu ropa. Fuerte, lo decimos fuerte. Me encanta tu ropa. Eres inteligente. Tus uñas son muy lindas. Es muy linda. Tus pantalones son muy lindas. Tus ojos son lindos. Buena manzana. Oye, manzana, ¿quieres jugar con nosotros? Pelo nuevo, hablamos fuerte. Me gusta el nombre de Lisa. Me gusta tú eres muy bien a jugar a básquet. Eres muy bien. Es que nos caes tan bien, es que eres buena, cariñosa, inteligente, eres mi mejor amiga. Pues entonces tenemos la manzana que hemos tratado bien y la manzana que hemos tratado mal, ¿verdad? Por fuera están igual que antes, ¿verdad? Uh-huh. Son exactamente iguales. Pero vamos a ver qué es lo que pasa por dentro. Vamos a ver si por dentro hay algún cambio, ¿vale? Vamos a hacer un experimento. Entonces, antes de hacer el experimento, tenemos que pensar, vamos a hacer una hipótesis. ¿Qué puede pasar? Entonces, vamos a pensar. A la manzana que le hemos dicho cosas malas, ¿qué creéis que le puede pasar, Anika? Va a ser como marrón adentro. ¿Va a ser marrón? Va a ser marrón adentro. Va. Como como los sentimientos de una persona. ¿Qué más, Zoe? No, los, ¿alguien más que quiera decir? Evangeline. Adentro va a ser marrón como un corazón que se rompió. ¿Como un corazón que se ha roto? Pues está marrón. Muy bien. ¿Qué más? La manzana que no era, que era malo va a ser marrón adentro y la que era ¿va a ser blanca o amarilla? Esa va a ser marrón. ¿Esta va a ser marrón? Bueno, vamos a comprobarlo. Nosotros pensamos que por aquí va a estar rota, ¿verdad? Como estaría cualquier persona que le hubiéramos dicho todas esas palabras tan horrorosas, ¿verdad? Sí. Dime. Yo creo que va a ser marrón porque cuando tú dices todas esas cosas malas a una persona, él mira lo mismo afuera porque no, tú no puedes ver adentro, pero adentro está muy hurt. Por dentro, parece que por fuera está bien, pero a lo mejor por dentro está roto. Vamos a ver lo que le pasa a la manzana. Vamos a coger, como no tenemos cuchillos, vamos a coger las tijeras y la vamos a abrir por la mitad, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que le ha pasado a la manzana. Esta es la manzana que hemos hablado mal, que la hemos tratado mal, ¿vale? Sí.
Bueno, pues vemos que está un poquito más fea, ¿verdad? Por dentro. Está un poquito más marrón. ¿Se puede hacer? Vamos a ver qué es lo que le pasa a la manzana que está bien, que le hemos hablado, que le hemos dicho, o sea, que le hemos hablado muy bien, ¿vale? Ahora. Y esa es más bonita. Esta parece que está un poco mal cortada, pero parece que está menos amarilla que esta, ¿verdad? Sí. Esta tiene trozos que está como bollada por dentro y esta parece que está un poquito más limpia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que...? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que, qué conclusión podemos sacar nosotros de esto? A ver, dime, Laila. Que cuando tratas a alguien como son basura, los sentimientos van a ser hurt. Sus sentimientos van a ser, le va a doler, ¿verdad? Sí. Vamos a hacerle daño. Cuando eres amable a las personas, se siente. Son brillantes, son positivos, se siente bien, se siente feliz. ¿Qué más, Anika? Cuando tratas a alguien mal, es como la manzana de ahí, que como ponía marrón adentro, uh-huh. Y, pero la que tratamos bien va a ser como feliz. Uh-huh. Muy bien. Dime, Eli. Cuando tratas a manzana mal, va a mirar lo mismo que el uno que está bien. ¿Va a aparecer? Va a aparecer lo mismo que el uno que está bien, porque la persona no quiere enseñar a todos que están enfadados, porque tú has hurt their feelings, pero cuando adentro ellos pueden sentir muy mal, porque tú has llamado a ellos que son basura y su ropa no es limpia. Efectivamente. Entonces, dime, Caitlin, ¿qué más? Como lo siento cuando terminas con los hermanos a la manzana o la persona, no vas a ser como buena, no estás full, como recovered there. No se puede recuperar, no es tan fácil recuperar, ¿verdad? Eso es porque no dices malas cosas. Eso es muy interesante, Caitlin, porque yo ahora esta manzana, por mucho que yo le diga ahora qué bonita eres, va a seguir rota. Sí, nunca va a sentir lo mismo. No va a ser lo mismo. No la voy a poder ayudar a que sea una manzana blanca. ¿Lo entendéis? ¿Entendemos? Si lo comparamos con la gente y ser amable, cuando somos amables con alguien, ¿cómo nos sentimos? Felices. ¿Felices? Feliz. Cuando esa persona con cariño te sientes feliz y te sientes bien, pero si te tratan mal, ¿cómo te sientes? Como una persona como seas amable a yo como yo estoy muy feliz y como yo estoy muy amable a los demás. Exacto. Yo coge eso amable de la otra persona. Es como, ¿verdad? Es como un círculo vicioso que empezamos si son cariñosos con nosotros, nosotros somos cariñosos con los demás, ¿verdad? Mm-hmm. Es como que nos vamos contagiando, ¿os acordáis de la expresión contagiar? Sí. ¿De la palabra? ¿Eh? ¿Cómo? Como un virus, exactamente. Es como un virus, el virus de la amabilidad. Entonces tenemos que intentar distribuir ese virus, por el virus de la amabilidad, por todo, ¿vale? Por todo el mundo, especialmente con el que tenemos al lado, ¿de acuerdo? No me tengo que ir muy lejos. Con mi compañero que tengo en la misma clase, puedo empezar a actuar, ¿verdad? ¿Lo vamos a llevar a cabo, chicos? ¿Vale? Venga, pues nos levantamos. Gracias.